Lo que estamos viendo es que en el marco de una campaña realmente difícil y en donde ya lo que nos queda es la chance del cultivo de maíz tardío y de soja, nos interesaba poder comentar algunos aspectos específicos de la siembra de maíz tardío que va a comenzar ahora en 10, 15 días, en donde poder aportar algunos elementos que permitirían definir mejor o ser más preciso en las estrategias de cultivo. Particularmente es un año en donde la sugerencia es poder plantear, poder diagramar planteos defensivos, ¿no? En donde podamos optimizar de la mejor manera el uso de los insumos, en un año donde el riesgo hídrico es importante. Pero en ese marco vemos algunas posibilidades y algunas situaciones que hacen que el panorama permita tomar decisiones más acertadas. Y hacen a dos aspectos, uno es el agua del suelo y el otro el nivel de nutrientes que están teniendo nuestros suelos. Respecto del agua, si bien la situación de déficit hídrico es severa, lo que estamos viendo es los primeros centímetros del perfil con la última lluvia de 50 milímetros, 40, 60. Estamos viendo los primeros 10, 15 centímetros del perfil con humedad suficiente que permitiría en principio poder sembrar, lo cual ya es bastante. Luego sí tenemos 40, 50 centímetros de un perfil con un déficit importante de humedad, pero en muchísimas situaciones, por debajo de los 60 centímetros, los suelos aún tienen niveles de humedad interesantes, niveles de agua útil interesantes, y en muchísimos casos también, ya al metro y medio, empezamos a detectar el ascenso de napa. Y también en muchos casos, a los 2 metros de nuestras napas, a pesar de del déficit hídrico de los últimos años, todavía se mantienen en niveles en que el cultivo podría disponer de ellas. O sea que cualquier estrategia que nos permita poder colgar nuestro cultivo de ese nivel de ascenso capilar o de napa, nos independizaría fuertemente de las lluvias, o eso estaría diciendo que con lluvias aún menores a las normales, pero bueno, con lluvias como la última que tuvimos, se podría estar en un escenario de poder lograr rendimientos aceptables. En este caso estamos hablando particularmente del maíz tardío. Entonces, el poder evaluar el perfil de suelo hasta los 2 metros nos permite definir escenarios muy claros, o sea, escenarios de alto riesgo, que es el lote que no encontramos napa, no encontramos ascenso capilar y el perfil está muy seco, en donde bueno, habría que evaluar seriamente la decisión de sembrar maíz tardío o demorar aún más la siembra hasta primera semana de diciembre o modificar el cultivo. Pero tenemos toda la situación de lotes con perfil con buena carga de humedad, salvo en estos primeros 60 centímetros, en donde bueno, ahí en la medida en que aparezcan algunas lluvias, se podría plantear un escenario más optimista. Para eso, bueno, requiere conocer el suelo, pala, calador y poder evaluar la humedad del perfil. Y el otro aspecto que estamos viendo, que también es interesante, es que ya este año, por la condición particular de suelos más secos y pocas lluvias, los suelos han tenido una acumulación de nitrógeno disponible superior a la de otros años. Ya en el maíz temprano, que estamos muestreando o evaluando suelos fríos, aparecieron niveles de nitrógeno disponible bastante más altos que los de otros años. En promedio estamos encontrando 15 a 20 kilos de nitrógeno adicional, que es mucho. Pensemos que son entre 35 y 50 kilos de urea menos que estarían requiriendo. En maíz tardío siempre nuestros suelos tienen mayores niveles de nitrógeno. En el histórico del laboratorio, entre el 10 y el 20% de los lotes de maíz
están con niveles de nitrógeno que no requieren fertilización adicional. Y además tenemos suelos que están acumulados, ya tenían buenos niveles de nitrógeno cuando los evaluábamos en agosto, van a tener 3 meses más de barbecho limpio y de acumulación de nitrógeno, o sea que es muy probable que lleguen a la siembra del maíz tardío con niveles de nitrógeno que permitan dosis bajas de fertilización o incluso no requieran adicionar nitrógeno. Entonces, bueno, dentro de un escenario difícil, nos parece que tener bien determinados, lote por lote, estos dos elementos, que es el contenido de humedad y la disponibilidad de nitrógeno, nos permitiría tomar decisiones dentro de un planteo defensivo, nos permitiría, digamos, ser más eficientes en el uso de esos recursos. Y el último tema que también estamos viendo es que es muy importante este año, más que nunca, sostener el nivel de fósforo del cultivo. ¿Por qué? Porque el fósforo es el nutriente esencial en lo que hace a la eficiencia de uso del agua y al crecimiento de raíces. Entonces, si nosotros estamos planteando que necesitamos que las raíces lleguen a ese metro de profundidad donde empezamos a detectar ascenso de napa, todo lo que tenga que ver con el crecimiento radicular y mejorar la eficiencia de uso de agua es importantísimo. Entonces, el planteo estratégico es decir, conozcamos los lotes, llevemos el fósforo al nivel de suelo que realmente lo requiere, digamos, no, el planteo es no ahorrar en el fósforo, pero sí vemos la oportunidad de poder hacer un ahorro muy importante en el uso del nitrógeno. Entonces, ahí es donde vemos las herramientas que ayudarían a poder encarar un planteo defensivo en un año particularmente difícil. No, tenemos un punto particular, en realidad casi que es otro cultivo, que es el maíz tardío que se hace sobre coberturas. Maíz tardío sobre centeno, sobre avena, sobre vicias consociadas, en donde ahí el escenario es distinto que para los maíces tardíos, que además este año en particular vienen con barbechos muy largos, porque mucho maíz tardío, como comenté antes, viene sobre lotes que ya estaban preparados y acumulando nitrógeno desde agosto. El caso de la cobertura es distinto porque ahí tenemos un cultivo que estuvo consumiendo nitrógeno hasta el día en que se quemó, o sea, digamos, y ahí la disponibilidad de nitrógeno entonces siempre es mucho menor, aunque para este año también planteamos algunas diferencias. O sea, no es lo mismo una cobertura que desarrolló porque tuvo buena disponibilidad hídrica y tuvo un gran desarrollo, que este año que estamos secando coberturas bastante pobres. O sea, ahí va a haber un nivel de nitrógeno, si bien bajo, pero va a haber un mejor nivel de nitrógeno que el histórico. De hecho, los primeros resultados que estamos teniendo nos están diciendo eso, que se reitera que los niveles de nitrógeno son más elevados que los históricos. Ahí la sugerencia sería evaluar el suelo, postergar la evaluación del suelo, o sea, sembrar con el fósforo que es el adecuado y volver al lote en B3, B4, B5, o sea, en un estadio que todavía nos dé tiempo para corregir. En ese estadio ya vamos a tener un panorama más claro del perfil hídrico, o sea, cuál fue la lluvia. Estamos hablando maíz sembrado ahora, vamos a estar hablando de esto fin de diciembre, segunda quincena de diciembre, en donde, bueno, vamos a tener un elemento que es cuál es el perfil hídrico en ese momento. Ahí podemos evaluar el nivel de nitratos. Normalmente nuestros suelos, ahora que hay temperatura, tienen una capacidad importante de liberar nitratos, nitrógeno. Entonces, de vuelta, poder plantear el escenario en B3, B4, de cuánto nitrógeno disponible hay y en la expectativa de que van a ser niveles más elevados y nuevamente nos van a permitir utilizar dosis menores de nitrógeno. Y vuelvo a reiterarlo, hay mucha situación en la que aparecen lotes con
130, 140, 150 kilos de nitrógeno disponible, y ahí claramente la probabilidad de respuesta es muy baja, y más en años defensivos, ahí estaría la oportunidad de no utilizar nitrógeno, que hay que animarse a no hacerlo. Pero bueno, hay suficiente evidencia, tanto académica como zonal, que cuando los lotes están en ese nivel de disponibilidad de nitrógeno, la probabilidad de respuesta es muy baja, o la eficiencia de uso de nitrógeno es muy baja y está por debajo de la conveniencia económica.